Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero se encuentren excelente. Hoy les tenemos una persona que llegó hace unos meses o tal vez un año al equipo como parte de la asesoría que tuvimos en pista, de setup, también de diseño de suspensión. Y esa persona se llama Diego Viveros. Diego Viveros tiene una gran historia en el automovilismo internacional, además de todo, o sea, no es a nivel nacional, sino internacional. Y pues realmente que ha aportado muchísimo al automovilismo este último año, a nuestro equipo también. Así que bienvenido, Diego. ¿Cómo estás? Muchas gracias, súper felices de ser parte de este proyecto tuyo. Que felicitaciones de antemano por la seriedad como nos lo han hecho, el profesionalismo como lo han conformado, todo lo que hay detrás y aportar nuestro granito de arena es nos llena de orgullo. Muchísimas gracias por esos buenos deseos, esos buenos augurios, esos buenos deseos y esas palabras. Diego, ¿quién es Diego Viver? Nada, hoy en día pues un personaje que está cumpliendo sus sueños en este mundo que tanto nos apasiona, del automovilismo. Una persona que decidió hacer su camino pues haciendo lo que le gusta, lo que le apasiona. Que hoy en día es una persona que está haciendo empresa de esta pasión que tanto tenemos y pues espero que siga así con esa pasión, con esa candela que le estamos metiendo al automovilismo para hacer cosas mucho más grandes. ¿Y por qué llega Diego al automovilismo? ¿En qué momento hace ese clic en el que Diego llega al automovilismo y dice me enamoré de esto y empieza como a gestionar esa carrera profesional en torno a ese deporte? Pues, acordarme de algo específico, una fecha es un poco difícil, yo creo que como muchos de nosotros esto ha estado casi que toda la vida sin que nos demos cuenta en nuestros gustos, nuestra pasión. Desde que tengo uso de memoria me gustaron los carros, no sé qué dio el clic. En mi casa no ha sido una familia de automovilistas, no ha sido del medio, ni siquiera en torno a la ingeniería, pero desde siempre tuve este gusto por los carros. Desde que era pequeñito me gustaba aprenderme todas las marcas posibles de vehículos. Y por ahí el paso natural de pequeño siempre pensé que tenía que estudiar ingeniería, que mi camino era por una carrera formativa en ingeniería. Por ahí me formé como ingeniero mecánico y como nos pasa de jóvenes a muchos en ese momento, hay momentos que nos podemos perder un poco en el camino y vemos como que son todas esas materias que estoy viendo, realmente me están llevando donde quiero, qué realmente quiero. Y entre esas cosas conocí el automovilismo deportivo. Hice escuela de pilotos y este es el camino como para ver qué más hay detrás de esto. Escuela de pilotos acá en el autódromo, en ese tiempo eran los Renault Logan, 2007. Escuela de karts, probé un poquito de pista y dije, bueno, estoy haciendo escuelas y esto, voy a empezar a correr, tengo que ver la forma de cómo correr, cómo empezar a correr. O sea, hiciste la escuela aquí en Colombia, aquí, okay. En Bogotá, y estudiaste, hiciste la ingeniería mecánica en Bogotá. En Cali, yo viví la mitad de mi vida en Cali, soy pastuso, soy de Pasto, la mitad de mi vida la viví en Cali y hace 4 años que vivo acá en Bogotá. ¿A ti te pasó lo mismo que a mí en la ingeniería mecánica? Hubo un momento por allá en el quinto semestre, sexto semestre, yo entré por el automovilismo básicamente. Por allá en el sexto semestre empiezan a decirme que diseñe un tornillo, que diseñe unas vanes. Yo decía, pero ¿por qué yo me metí acá? Se supone que me gustan los carros, a mí no me gusta lo que me están diciendo aquí. ¿Yo qué voy a hacer? Mi papá me va a cascar porque está metiendo plata, algo que no va a servir. Pero al final sí sirvió, al final se vuelve un complemento. Al final se vuelve un complemento. Tú estudias ingeniería mecánica, comienzas a hacer a la par en esos años también la evolución ya en el automovilismo y tengo entendido que hay un punto en el que terminas en Inglaterra. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Por qué terminas allá? ¿Por qué terminas de repente en un equipo de automovilismo allá? Bueno, es un poco confuso hasta para mí. Digamos, va ese paso del pregrado. Estaba empezando mis primeros pasos en el automovilismo corriendo. A mí me encantan los rallies, el mundo de los rallies es lo que más me gusta. Fui piloto de rallies en los campeonatos que habían acá federados, una monomarca de Skoda Fabias que había, me gané uno de esos campeonatos. Pero eso era un hobby y un poco insostenible para un pelado pues, que no estaba trabajando en ese momento, que sacó proyectos adelante de patrocinio inclusive, que yo decía como joven, era un poco difícil, en un momento me patrocinó Honda Colombia, tuve patrocinio de algunas empresas de lubricantes, de aceites, y se podía sacar la cosa adelante sin ser como de bolsillo completamente propio, de recursos como mi familia, porque eso no estaba en el medio, no estaba en el panorama. Entonces, en ese punto yo digo, bueno, esto es un hobby, pero estoy descuidando mi carrera, tengo que terminarla primero, porque la estoy descuidando, y después ver qué pasa. En ese momento empiezo en el mundo laboral, en otro campo completamente distinto de sector petróleo, municipal, equipos de bombeo, este tipo de cosas, y como que la vida me va llevando a un punto donde no quería estar. Entonces,
Inclusive llegué a pensar empezar a estudiar cosas distintas de, para seguir como escalando en mi profesión que tenía en ese momento, pero bueno, después gracias a ciertas personas que ya habían dado algunos pasos me doy cuenta que existen estudios en Inglaterra específicamente sobre motorsport. Entonces me meto de lleno como todo proyecto a ver qué hago, qué necesito para estar allá y convertir realmente mi pasión en mi forma de vida. De ahí para allá todo era como un poco nuboso, no era tan claro. El plan era arrancar allá, especializarme en esto, estudiar esta maestría en Inglaterra y que el camino me muestre hacia dónde voy, porque estaría básicamente confiando en que haciendo lo que amo, lo que me gusta, me iba a aparecer. Diste un salto al vacío, dejaste tu carrera y dijiste no, yo no puedo seguir acá, tengo que seguir mi feeling, tengo que seguir lo que a mí me gusta. Te vas a Inglaterra, me imagino que con tus ahorros, no sé, a estudiar motorsports y a también a esperar que primero saliera súper bueno en eso y que alguien se interesara por ti, ¿no? Era básicamente un tiquete de ida. Agarro mis ahorros, agarro todo y arranco con todo esto, admitido por la universidad, todos los requisitos que necesitaba y me voy. Y empieza un nuevo camino, ¿no? Adaptarse a una cultura, a un idioma, a personas, a básicamente a tener como ventajas competitivas frente a extranjeros, a estudiantes. Yo nunca fui un estudiante supremamente destacado o el genio o algo así, pero tenía claramente en el corazón que si uno hace lo que le gusta, pues puede destacar y puede hacer las cosas. De ahí para allá las cosas se fueron resolviendo y me han dado instrumentos para aprender, para crecer, para aprender de mis errores y hoy en día empezar a hacer empresa de esta pasión que tengo. ¿En qué momento te enganchan allá en el automovilismo ya como en la práctica de lo que aprendiste ahí? ¿Cómo fue esa historia? ¿Qué aprendiste de allá? Mira, es un poco como aprendizaje paso a paso. Digamos, llega uno allá y con él, básicamente desde que yo llego, a la semana empezaba mi maestría, adaptarme a una cultura, como decía, un idioma, clases de otra forma. Fue un poco abrumador. Pero muchos de mis compañeros tenían mucha más experiencia en equipos de investigación, Formula Student, equipos como tal ya de trabajo deportivos, de motorsport. Entonces básicamente pido consejos a personas, cómo moverme, cómo hacer cosas, cómo mejorar. Y al principio todo es muy de voluntariado. Básicamente lo que te enseñan es perfecto, o sea, toda la teoría, todas estas vainas están geniales y te dan unos fundamentos grandísimos, pero es la práctica la que te lleva a aprender cosas. Y como todos los que iniciamos en este campo, buscamos oportunidades como voluntarios. Empezamos a tocar puertas en equipos, y por favor déjenme acompañarlos en una carrera, no les cobro nada, quiero aprender, quiero ver las cosas prácticas que estoy aprendiendo, les puedo brindar esto de mi conocimiento, les puedo brindar esta información en pago de que ustedes me permitan tener la experiencia. Y así empecé a tocar puertas en los circuitos Inglaterra en BTCC, Rally Mundial, que me gustaba, siempre me ha gustado el rally, pues estuve en un par de válidas del Mundial de Rallys, y así se forja la experiencia como ya práctica, que es lo que hoy en día quiero empezar a transmitir un poco a los estudiantes que buscan esa oportunidad de poder tener esa buena práctica en el automovilismo. De esas experiencias, ¿cuál fue la que más te marcó positivamente, que tú dijiste, wow, esto fue un nivel distinto? El Mundial de Rallys, yo creo, de Válida de Gales, todo lo que implicaba desplazamientos para estar allá, eso es una reserva natural donde se realiza todo. Cómo, digamos, en ambientes tan difíciles se puede aplicar ingeniería, se puede utilizar todo el trabajo de ingeniería de un equipo, ya haberlo puesto en práctica en tramos largos, por ejemplo, lo que se analiza para llegar a objetivos, y ver cómo me he puesto en práctica todo el conocimiento que tenía ya en una carrera real. Eso fue como lo que más marcó. ¿En qué momento, bueno, estás allá, vives toda esa experiencia y ahí regresas a Colombia? ¿Por qué decides regresar a Colombia? Regreso, digamos que también de las cosas que el camino me fue mostrando que yo tal vez se lo pedía a la vida, y de pronto estaba un poco terco al principio, pero bueno, estuve un poco menos de 2 años y esto se acaba mi visa y me tocó un momento particular del Reino Unido, que es la situación del Brexit. Ellos salen del Reino Unido y pasamos de tener casi que muchas oportunidades laborales, de qué sé yo, de conocimiento y demás, a tener casi nulas por un tema un poco complicado político que vive el país, y casi que se cierran muchas puertas para los extranjeros, temas de visas laborales y demás. Llego al límite de mi visa con mis estudios completos, la experiencia, muy agradecido por toda la experiencia que tuve, y decido volver a mi país. Tenía en mi cabeza de pronto ver otra oportunidad de volver a otro país como Alemania, pero veo oportunidades muy buenas acá, inclusive con un gran amigo del automovilismo, que es Rafael Mayorga, que me invita a una carrera y dice, ¿por qué no te damos una cuenta como de cómo funciona el mercado? Digamos, yo antes había estado un poco como en la parte de piloto, pero desconocía el mundo como tal del automovilismo, pues como una empresa, como un negocio aquí. Y él me invita a una carrera de estas en TC clase A, corría en ese tiempo, y yo veo una estructura muy organizada en el TC 2000,
veo oportunidades básicamente para hacer lo que amo, lo que me gusta, pero haciendo empresas. En este mundo pienso que uno hace su propio negocio para hacer lo posible y veo ya una oportunidad de establecerme de nuevo aquí en mi país, donde no soy un extranjero, donde tengo conocimiento de la cultura, de formas de trabajo, y empieza ese camino nuevo ya de hacer esto algo viable. Muy bien. Entonces, empiezas tu camino en Colombia, ya has recorrido un tiempo, creo que ya llevas este va a ser tu segundo año ya en el ámbito automovilístico colombiano. Un poco más, arrancamos en el 2017, realmente. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y ahí cómo comenzaste? Eso es un paso, ha sido escalones. Inicialmente, por desconocimiento como tal de los equipos y demás, básicamente yo hacía asesorías, trabajaba con los equipos actuales de cada piloto, pero empiezo a ver oportunidades de conformar una estructura, de tener un negocio conformado en este ámbito, y han sido escalones, año tras año, personas han venido maestros grandes a la vida a enseñar cosas sobre negocios, sobre sociedades, sobre experiencias buenas, malas, pero que me han formado para hacer lo que hoy en día estamos haciendo y todo lo que falta por recorrer. O sea, todos los colegas o equipos que adicionales admiro mucho, no solamente su parte técnica o los desarrollos, los resultados que tienen en este momento, sino básicamente cómo han logrado hacer de esto un negocio rentable, cómo han hecho esto una industria que paso a paso pues va creciendo. Y bueno, entonces ya llevas para un cuarto año, ya has desarrollado tu propia marca, tu propia asistencia en pista. De eso que tú viviste en el Reino Unido y de lo que has vivido en Colombia, ¿cuáles son tres puntos importantes o dos o el que quieras reconocer de lo que viste allá y que aquí de pronto falta o de lo que puede ser hasta inclusive mejor acá? No lo sé, pues si hay eso, pero por lo menos, ¿y cuáles son esas tres diferencias que tú dirías, oye, sí, aquí falta esto, hay que seguirlo mejorando, hay que seguirle poniendo atención? Yo creo que es como igual en los países latinoamericanos y lo que quisiéramos poder como adoptar o copiar de un lugar como el Reino Unido, que es básicamente el valle del motorsport, que es donde la industria está fuerte, es eso, básicamente profesionalizar nuestro deporte, que pase un poquito más de ser un hobby, que sea algo rentable, que sea algo profesional, que haya estructuras de trabajo, y básicamente se enfoca como a la especialización de habilidades. Entonces, por ejemplo, muy, muy, muy separada la división de lo que es ingeniería versus de lo que es puesta en marcha en pista, así es como funcionan los equipos, muy separado lo que es el powertrain con lo que es dinámica vehicular, por ejemplo. Entonces, con esos roles y especializaciones es que se puede abarcar más cosas, llegar a más desarrollos, que se puede básicamente formar más nuevos profesionales, se puede hacer una industria con empleabilidad, con industria pues, de fabricaciones y demás. Creo que eso es a lo que debemos apostarle, a especialización de sectores en el automovilismo y crear una industria alrededor de eso. Y ese es un punto importante. Y mi pregunta es, ¿qué viste allá? ¿Qué hacen ellos para llamar a las marcas a que vengan a apoyar a los equipos, a patrocinarlos? Y que aquí cuesta tanto, porque aquí prácticamente todavía es muy incipiente, a no ser que tengas un concesionario y evidentemente te hace mucho sentido tener un equipo de carreras de la marca o que tengas la billetera necesaria para desarrollar todo ese esquema que tú propones. Pues prácticamente el juntar marcas para desarrollar un equipo siempre es de un trabajo muy, muy difícil, y también falta mucho ese desarrollo con la sociedad. Como que todo lo que tú desempeñas en el marketing digital y eso, al final no mucha gente se interesa por el automovilismo aquí en Colombia, y nos llamó mucho la atención en el Edén que estuvimos con Mauro y con Chris, que pues la gente no tenía ni idea que existía un autódromo, de que existía un campeonato que se llama el TC2000 Colombia o el CNA, de que existen unos equipos, unos carros que tienen unos diseños increíbles, no sabían nada de nada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué nos estamos quedando como en una islita de un grupito de personas que como que no se extiende? Ya. Pues pienso que desde mi opinión es una visión de negocio, como funciona en otras partes, no solamente en el Reino Unido, en otras partes, es que se ve el deporte como un escenario para hacer negocios. Y creo que aún tenemos en nuestra cultura básicamente que el apoyo de marcas y demás se hace como a manera de favor en lugar de un negocio en el que gana las dos partes. Pienso que debemos migrar hacia eso, empiezan a haber equipos como el tuyo, por eso te felicito, que esas estrategias tienen que funcionar, porque esto no puede ser de billetera propia, cualquiera se va a cansar de eso, pero sí debe ser un espacio, debe ser un escenario para que se preste para realizar negocios en donde la marca gane y el equipo gane.
y que sea real, que sea cuantificable, que no sea solamente un apoyo, porque básicamente a mí no me sirve de nada poner una calcomanía en un carro donde nadie lo va a ver, sino que haya realmente un intercambio de negocios donde que gane la marca que apoya y que gane el equipo pues, que busca el apoyo tanto para sus objetivos deportivos como para sus objetivos financieros. Pienso que esa es la visión que se debe tener para todos los equipos, que se está haciendo poco a poco, que las mismas estructuras de campeonato están llevando a esa visibilidad para que eso suceda, para que ellos se beneficien, para que puedan hacer mayores cosas. Y creo que es un proceso, es paso a paso llegar a eso para que haya dinero, pero de por medio que haya un dinero privado, un apoyo privado, para que pueda haber desarrollos, empleabilidad, escenarios de publicidad mucho más grandes y que las marcas realmente vean con interés al automovilismo, así como lo ven al fútbol o a otros ¿Consideras deportes? Entonces que vamos en el camino que es. De acuerdo. A pesar de que es incipiente, pero vamos en... Okay. Completamente de acuerdo. Pienso que las personas que están haciendo esto deberían tratar de unir fuerzas con más equipos, con los mismos campeonatos y tratar de compartir también esa información, esa experiencia que han tenido de cómo migrar a lo que tenían antes a algo más profesional y poderlo compartir para que se masifique. Ok. Sí, bueno, importante eso porque a veces uno no lo ve tan evidente, pero... Tener esa parte, ese punto de vista tuyo, pues es interesante porque, bueno, da buenas expectativas de lo que puede ser el futuro del automovilismo colombiano. Bueno, hace una carrera, la carrera pasada no estuve, pero sí en julio vi un montón de pelados ahí trabajando contigo y haciendo telemetría y aprendiendo un montón. ¿Qué está haciendo Diego Viveros ahí con esos pelados? Además de mi empresa, de mi negocio, soy también docente de una universidad, de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Gravito. Y veo en la academia un aliado perfecto para poder profesionalizar más el deporte, para que haya una incursión de la academia en nuestro deporte, que tengamos vinculación práctica de estos estudiantes que puedan ver esa pasión que ellos tienen, al igual que nosotros, por el automovilismo o por sus carreras, la puedan ver aplicada en un ámbito que gusta, que realmente pueden ver aplicado lo que tanto les apasiona y que puedan ver un futuro profesional ahí. Entonces, básicamente es un grupo de investigación, un grupo estudiantil que me acompaña y lo estoy formando en sistemas de adquisición de datos, en análisis de datos, en trabajo de ingeniería en pista, que es como el camino de entrada en cualquier categoría. Un ingeniero, un data engineer es el que básicamente el punto de entrada para cualquier profesional o cualquier apasionado por el motorsport para poder entrar en una categoría. Básicamente es lo que estoy haciendo, compartiendo conocimiento, formación. Ellos me han aportado también mucho conocimiento, métodos de trabajo, equipos de trabajo, cómo liderar un equipo de trabajo, cómo delegar funciones. Entonces todo estamos aprendiendo aquí y es el proceso. Cuando uno está enseñando es el que más aprende. Entonces creo que eso es como lo que estamos sacando adelante y hoy en día mi equipo se fortalece con estos estudiantes, aparte de los técnicos que tenemos y toda la estructura. ¿Profesor de qué? Dinámica vehicular en ingeniería mecánica. Muy interesante. ¿Y es profesor Rabón? Buena gente porque a todos nos apasiona esto, entonces las cosas fluyen, la charla fluye. Bueno, excelente. Yo no sabía esa parte de Diego. Bueno, ¿cómo se proyecta Diego en los próximos 5 años? ¿Qué va a pasar con DB Racing? Quiero que la estructura crezca, que crezca a nivel profesional, que podamos tener estructura más de equipo, que podamos contar con nuestros propios vehículos, que tengamos apoyos privados, que tengamos un equipo conformado donde un piloto, sin tener que desarrollar por completo su proyecto deportivo, pueda pagar una silla con sus patrocinadores, con sus recursos propios, pero que cuente con todo el respaldo de ingeniería, técnico, de mercadeo y demás para poder estar ahí, que tengamos un campeonato mucho más fortalecido como estructura. O sea que DB Racing se va a enfocar más, bueno, no enfocar más, pero dentro de todo el paquete que va a ofrecer, también va a ofrecer básicamente una plataforma comercial y de mercadeo para los pilotos que llegan a ser parte de sus carros. Me encantaría poder apoyar con todo, una solución integral para un piloto, para un deportista que sueña con tener esto, para hacer su sueño realidad y que se tenga los recursos o no, pueda tener un camino para lograrlo. Estaría genial, pero que aparte hagamos negocios, que hagamos dinero con esto todos. Gana, claro, gana. Claro, esa es la intención y así es. Pues Diego, muchísimas gracias por este tiempo. Si tienes algo más para decirle aquí a nuestros amiguitos y amiguitas, para que se animen o para invitarlos a lo que tú quieras. Genial. Esta iniciativa, esta charla tan agradable, que sigan este canal, que sigan nuestras redes también de DB Racing. Que nos acompañen en el autódromo, el acceso es muy fácil, realmente tenemos un escenario súper bonito, categorías entretenidísimas, tanto en televisión como físico, que nos acompañen y que hagan más grande, pues que unan fuerzas para acompañarnos en este proceso de hacer el automovilismo algo más llamativo. Pues a todas y a todos, ahí tienen a Diego Viveros, un personaje de talla mundial.
Yeah. Y pues nos veremos en un próximo capítulo con otra de las personas que nos ha ayudado muchísimo, ya lo verán, así que estén pendientes en nuestros canales de YouTube, Falcon Motorsports, y le pueden agregar el Colombia cuando lo busquen, para ahí les aparece inmediatamente el chulo que tenemos, que es nuestro halcón. O nos pueden también seguir en nuestras redes sociales en Instagram, Falcon Motorsports Co. En Facebook también es lo mismo. En Twitter también tenemos, en LinkedIn también, LinkedIn como lo quieran llamar. Un agradecimiento grandísimo a nuestros patrocinadores Arctic Fox, que nos viste para que salgamos todos pispos en cada carrera. A Physical Gold Fund, a Seven Seas Trading, una compañía del grupo Ventura, Ventura Group, que se dedica al trading de commodities y a la gestión de flotas de camiones. Falcon Motorsports, obviamente, RB Boxes, a todo nuestro equipo, muchísimas gracias. A Chief Team también por hacer posible este tipo de contenidos. Y finalmente, los invitamos a que se vayan y nos busquen en Discord. El servidor de Falcon Motorsports, tenemos un nuevo canal para comunicarnos de una manera muchísimo más íntima. Vamos a estar compartiendo información más, un poquito más de la información que Diego nos estaba compartiendo, una información más cercana a ustedes, pero también para que ustedes conozcan cómo se van desarrollando las cosas en el equipo. Y entonces pues sería muy interesante que ustedes pudieran estar ahí para estar más cerca de nosotros. Un abrazo grandísimo, los queremos mucho y nos veremos nuevamente en una próxima ocasión.